nos parece como autoras muy importante poder visitar justamente las zonas que se encuentran, las zonas que se encuentran en conflicto justamente con el agua. Me parece que es súper interesante, sobre todo que la gente se organice en torno a estas discusiones, lo que pasa, por ejemplo, con la organización de las APR o también de las personas que están enfocadas en la lucha del agua. Eso es lo más importante de venir a ferias del libro como esta, porque en el fondo uno puede tener el contacto justamente con los habitantes que están haciendo ese tipo de propuesta o de revisión también de leyes, de códigos que pueden significar después aportar más la discusión de una constitución o de un código de agua. Y hoy día muy relevante el tema del agua, o sea, con la crisis hídrica que hay, con el cambio climático, hoy día nos enfrentamos a dificultades graves, en donde necesitamos leer, necesitamos comprender, necesitamos reordenar el tema del agua, marcar posiciones de cómo vemos nosotros, de cómo lo ven distintos actores del mundo social y productivo. Tenemos que tener opinión en temas tan relevantes como la sustentabilidad de nuestro planeta, así que, y que nos afecta hoy día directamente. Así que contento de que los temas relevantes, independientemente de la crisis que estamos viviendo en las temáticas medioambientales, la lectura siempre es la mejor compañía para tener los contenidos adecuados para enfrentar cada tema que tengamos que tener alguna posición. Crece.